Con el lanzamiento de la serie P40 de Huawei, la compañía anunció la llegada de MUI 10.1, una nueva versión de capa de personalización que mejora en varios aspectos la capa de Huawei basada en Android 10, es decir, en MUI 10. Ahora te puedo confirmar que todos los smartphones de Huawei que están ya nombrados para recibir la actualización en MUI 10.1 recibirán la beta de forma global y ya está comenzándose a actualizar en varios smartphones en todo el mundo. Esta actualización beta global está disponible actualmente para la serie P30, Mate 20, Mate 30 en todas sus variantes, así como el Huawei Nova 5T. Para instalar esta versión beta de MUI 10.1 es necesario que te apuntes al programa de betas de Huawei. Para hacerlo, debes descargar la nueva aplicación Huawei Beta. Abres la aplicación, te vas a la sección personal, abres el icono llamado unirse al proyecto y de esta forma MUI 10.1 va a estar disponible en tu smartphone, pulsas el botón de registrarte y en un corto tiempo debe de llegarte la versión beta disponible de MUI 10.1. ¿Qué mejoras te representa esta actualización beta de MUI 10.1? En primer lugar, te proporciona a Celia, el asistente virtual de Huawei, para reemplazar a Google Assistant. Incorpora MeTime, que es una aplicación de videollamadas, Huawei Share, que viene en una versión mejorada, te aparecerá una nueva galería, tendrás mejoras en la multitarea, tendrás colaboración multiplataforma, CAS Plus para enviar contenido a la televisión de una menor latencia posible, Sound Booster para aumentar el volumen máximo y representa mejoras en rendimiento y la privacidad, así como la incorporación de nuevos temas. Para la serie P30, recibe la actualización 10.1.0.119 y pesa 1.77 GB, mejorando su cámara con un nuevo modo llamado Super Alta Resolución, modo que presumiblemente aprovecharía los 40 megapíxeles de su cámara al completo. La serie Mate 30 es la que probablemente reciba la actualización más grande, quizás no a nivel de funcionalidades, sino en el tamaño de la actualización. Esta versión tendrá la compilación 10.1.0.230 y pesa 4.26 GB. Y mejora la interfaz de usuario, la colaboración multiventana y características de videollamada con MeTime. Para el modelo Nova 5T, tendrá la actualización 10.1.0.215, ocupando 1.77 GB, mejorando la interfaz de usuario, la colaboración multiventana y las características de videollamada con MeTime. Así que estas son las características principales de estas dos series de Huawei que recibirán esta actualización beta de MUI 10.1. Ya no está solamente disponible en China, ahora está disponible en forma global. Solamente tienes que registrarte en su aplicación beta y inmediatamente después o en un poco tiempo te llegará esta actualización. Ya te di el peso de la actualización para que tengas siempre presente que en el smartphone debes de tener el suficiente espacio para poder descargar la actualización. Te repito que esta actualización es una actualización beta, no es la actualización definitiva. Ese punto por favor tenlo en cuenta. Y para todos aquellos que se quieran inscribir a esta beta, simplemente descargas la aplicación, te das de alta y te llegará esta actualización a MUI 10.1. Damas y caballeros, están ustedes informados. Agradezco mucho tu tiempo, atención y preferencia hacia el canal. Muchísimas gracias. Deseo que tengas un excelente día. Hasta pronto.